Она тоже была пророчной стервой. Dispara, dispara, dispara. ¡No! Diablos, 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 diablos. Algunos Quick Time Events son bastante buenos si se sabe utilizar. Otras veces tenemos, como por ejemplo, Resident Evil 6, que resultan ser una mala adecuación de ese tipo de mecánicas. O también podemos ver God of War, que tiene unos Quick Time Events bastante, bastante buenos y ayudan mucho, mucho al gameplay. Estos son 5 minutos con Tomb Raider. Oh, diablos. Wow. Este es postraumático. La sangre. Qué asco. Oh, God. Esa Tomb Raider es una chingona. No, qué pendejo. ¡Ah! Chinga la madre. No, qué pendejo. No mames. Estoy bien imbécil. Pero está chido, está chido. ¡No mames! So what came in, another tanker? Nah, looked like some kind of research ship. Should be some good stuff though. Why not soon? We got a crew towing it in now. ¡Qué pendejo! Que no me vuelvan a asustar estos culeros. ¡Ay, güey! ¡Uf! Si me ven, vale madre esto. No. Ah.
No mames. Okay, entonces debo de evitar que me vea. Todo parece indicar que el sigilo es necesario en este juego, desafortunadamente. O creo que está bien, ¿no? O sea, es un tipo de juego en donde el sigilo es la mecánica más importante, como por ejemplo The Last of Us. Las mecánicas están padres, las gráficas están muy bonitas. Yo creo que Tomb Raider en 120 pesos de manera digital valió la pena. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy el indestructible 007. Recuerden que pueden compartir, darle like y suscribirse a este muy bonito canal. Nos vemos pronto.